Buenos días, señor Romero. No, no quiero. Lo que te digo, jovencito. No me da la gana, suéltame. Mira, mira quién viene. Como no obedezcas en el Tumbas, te llevará con él. Buenos días, señora Donovan. ¿Señor Roller? Los niños son una bendición. Samuel Roller y Theodore Claxton son socios. Su negocio consiste en sacar dinero a los muertos. Los pobres difuntos están indefensos, a menos que uno de ellos tenga el revólver del muerto. En el oeste americano, un arma tocada por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos la poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocida como el revólver maldito. Roller and Claxton, pompas fúnebres. Sam, el Tumbas. ¿Has acabado, Andrew? Verá, estoy tratando de ponerme al día. Con excusas no se gana el jornal, Andrew. No, señor. Lava de una vez la carroza. Y esta vez no olvides las ventanas. Sí, señor. Haré lo que usted diga. La presentación lo es todo. ¿Ha llegado ya el señor Norton? Sí, está dentro. Norton aún lleva su anillo de boda. ¿Por qué seré tan sentimental? ¿Oro? Por supuesto. Tú te quedaste con el último. Era un anillo de mujer, este es mucho más grande. Eso no importa, cuestión de suerte. Está bien. Vaya, las botas no están mal. Este alfiler es de oro, así quedaremos en paz. Hecho. No hay nada como compartir. Clavaremos la tapa antes de que vuelva la viuda. ¡Andrew! ¡Ven aquí! ¡Andrew! Pero aún no he terminado. Clava la tapa y prepara esto. Vamos allá. ¿Qué estás haciendo? Pues lo que me ha dicho el señor Roller. ¿Con clavos nuevos? Pero siempre lo he hecho. Andrew, ¿sabes cuánto cuesta la libra de clavos? Utiliza antes los clavos viejos y oxidados. Guarda y hallarás. ¿Cómo está la señora Ogilvy? Con el garrotillo. Estupendo.
¿Y George Bristol? Tiene gangrenada una pierna. Está a punto, sin duda. Bien. ¿Te importa? Ya sabes que estoy enfermo. El corazón. Lo siento. Vaya, eso suena a dinero. Les dará los $3 habituales por ese. Muy bien. Y hablen con la viuda de este. Sí, no se preocupe. Ahí la tenemos. Lo siento, señora Wheeler. Así se acaba el calvario, Sheriff. Ya lo ves, disparó. Era como una víbora. ¿Es usted la viuda? El familiar más próximo. A su servicio, Claxton y Roland. Proveedores de paz eterna. ¿Cómo ha dicho? Pompas fúnebres. Queremos consolarla en este terrible trance. No echaría una lágrima por él. Pero sin duda querrá darle una despedida digna. ¿Así que es eso? ¿Cuánto? Nuestro servicio especial con todos los extras le costará solo $12. Ni hablar. Entiérrenlo muy hondo por $2. Señora, ahora está algo confusa. Solo pagaré $2. Es más de lo que se merecía. Como quiera. Y entierren el maldito revólver con él. ¿Quiere que lo enterremos con el finado? Lo he dicho muy claro, ¿no? Sí. Métanlo en la caja con él. Que el diablo se los lleve a los dos. Muy bien. Sus deseos serán cumplidos. Por supuesto. ¿Qué hacemos con esto, Theodore? Nunca nos habíamos tropezado con un objeto similar. ¿No irás a comparar esa maravilla con un alfiler? No necesitas un arma. Tú tampoco. Pero está claro que tiene muchísimo valor. Theodore, somos socios hace mucho tiempo y no vamos a discutir por esto. Estoy de acuerdo. Para conservar la armonía, lo guardaré en este cajón de momento. Dime, ¿quién va a ser esta noche? La viuda Beacon. ¿Cuánto hace que falleció su marido? 11 meses. Ya tiene que estar a punto. Apuesto 50 centavos a que no lo consigues. $1 y acepto la apuesta. Hecho. ¿Me dirás la verdad? Es cuestión de honor. Señor Roller, ¿qué le trae por aquí? Es una visita de condolencia, señora Beacon. Es curioso, hace 11 meses que murió Leonard y... ¿Tanto tiempo? ¿Y ha estado aquí sola desde entonces? Oh, no me parece justo, una mujer tan hermosa como usted. Bueno... ¿Puedo pasar? ¿Esto es para mí? Las he cogido yo mismo. Vaya...
Así, así. No te contengas. Entrégamelo. Sí, libera tu dolor. Sí, 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 sí. Pensé que pudiera ser así. Billy Honor era muy bueno, me quería mucho, pero él nunca... Bueno, nosotros nunca... ¿Cree que podríamos... Bueno, ¿otra vez? Oh, de verdad me encantaría, pero... No puedo excederme, estoy delicado. El corazón. Oh, pobrecito, cuánto lo siento. Bueno, me encantaría volver a verte. Cuando usted quiera. El martes. ¿Qué tal con la viuda Beacon? Me debes un dólar. Se te da muy bien, Samuel, de eso no hay duda. Tengo que confesar que... Me produce cierta envidia. No es ningún misterio. Solo hago lo que puedo por consolar a las vivas. Ay. ¿Y el revólver? ¿El revólver? Andrew estaba curioseando por aquí anoche y pensé que era mejor guardarlo. ¿Seguro que eso es verdad? Es la primera vez que dudas de mi palabra. Solo quiero recordarte que un objeto no es tuyo solo porque lo guardes en tu armario. Sin embargo, si tanto te gusta dicho objeto, podemos resolver el problema ahora mismo. Esa era mi intención. Puedo cambiarte el revólver por tu anillo. ¿Pero qué dices? Es un anillo de oro con un valioso rubí. Lo sé. Sé que es muy valioso. Tiene un valor sentimental. Solo para el pobre desgraciado al que se lo robaste. Puede que ocurriera así, pero en este momento esa no es la cuestión. ¿Te preocupa? Vuelve a guardarlo en el cajón. Gracias. Pero la cuestión de su propiedad sigue pendiente. ¿No me habías dicho que George Bristol ya estaba a punto? Nadie sobrevive a la gangrena. Ese hombre ya estaba en capilla. Sin embargo, parece muy animado. Sí, ya veo. Es la temporada más floja. Entre accidentes, peleas, duelos y malas costumbres, la gente de este pueblo siempre ha fallecido con bastante regularidad. Es muy extraño. Muy extraño, Samuel, sí, muy extraño. Esto no es lógico. Tranquilo, solo es cuestión de tiempo. Ya verás cómo en cualquier momento cambian las cosas. Ojalá sea verdad. El nuestro es un buen negocio basado en lo inevitable. Aunque supongo que si esto no se anima pronto, quizá tengamos que intervenir personalmente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Era una broma? Sí, claro. Quizá nosotros podamos simplemente acelerar un poco lo inevitable. No te sigo. Por ejemplo, Joe Selby.
todos sabemos que es un cuatrero. ¿Ya? ¿Y qué? Nunca le han cogido robando. Porque es un buen cuatrero. Hasta ahora. Procura no hacer ruido. Somos enterradores. ¿Qué estamos haciendo aquí? Revitalizar el negocio. Pienso volver a hacer algo así. Puedes callarte. La sequía. Sé que era un cuatrero y a pesar de eso... Buenas. Así es mejor. Es un beneficio para el pueblo. ¿Crees que vamos a hacernos ricos enterrando cuatreros? No seas negativo, Theodore. ¿Qué hay? De pequeñas semillas nacen grandes robles. ¿Qué tienes en mente? Un pequeño detalle que podría sernos muy beneficioso. Sé de buena tinta que Lorraine Huggins está siendo bastante indiscreta con cierto viajante de faro llamado Denver Frank Stilwell. ¿Y tú prestas atención a esa clase de chismes? A beber. Te he visto muy preocupado y pensé que tal vez... Tú no sabes lo que me pasa. Conozco a las mujeres. Lorraine me está matando. Me ha partido el corazón. No puedo dormir ni comer. Esto me devora. Es una vergüenza, amigo. Sí. Me he matado a trabajar por ella. Y así es como me lo agradece. Jamás entenderé por qué prefiere a ese tipo antes que a ti. ¿Qué quieres decir? Aún nada. Nada, si no lo sabes, es mejor dejar las cosas como están. Si sabes algo, enterrador, más vale que lo sepas. Cálmate, por favor. Tranquilo. No te enfades conmigo. Porque aquí todo el mundo sabe quién es el tipo. Su nombre. Que... Stilwell. Denver Frank Stilwell. ¿Seguro que es él? Lo sé de muy buena tinta. ¡Mataría a ese hijo de puta! Espero que así sea. Muy extravagante. Un poco simple, pero cuando tenga el tono de la emoción, verás cómo brilla. Dime una cosa. ¿Qué te hace pensar que una mujer decente como Betty Vandermeer se dejará seducir por una baratija así? No te enteras de nada, Theodore. Quien va a seducirla soy yo, no la baratija. ¿La apuesta habitual? Sé que esta vez no lo harás. ¡Stilwell! ¡Hijo de perra!
Vaya, es Huggins. Se divisa un trabajo en el horizonte. Que tengas buena noche, la mía lo será. No me esperaba esto. Perteneció a mi querida madre. Ella querría que lo llevaras. Es usted muy amable. Por favor, Samuel, no nos precipitemos. Debemos guardar las formas. Además, mi hijo vendrá en cualquier momento. Lo que usted diga. Pero usted me gusta. Por favor, vuelva a visitarme. Lo haré, querida señora. La señora Vandermeer ha sido un sorprendente desafío. Ya te dije que era diferente. Ha conseguido enardecer más mi deseo. ¿Te has enterado? No, ¿de qué? Walter Huggins ha matado a ese viajante de faro. Pero Denver Frank Stilwell hizo su último disparo. Los dos han muerto. Doble negocio. Muy bien. Es como si tú hubieras matado a ese hombre. No digas eso. Si un hombre va con la mujer de otro, el ofendido tiene derecho a saberlo, ¿no? Se lo dijiste tú. Si un marido engañado pierde la vida durante un combate, ¿es por culpa mía? Yo no le dije que lo hiciera. ¿A dónde vas? Necesito aire fresco. Señor Bremer. Buenos días. Hola, señora. Un bonito día y parece que... ¿Le ocurre algo? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Qué? Ese broche. Oh, esto. Sí, es un broche precioso. Además, es muy antiguo. Me gustaría saber de dónde lo ha sacado. Me lo ha regalado un amigo. ¿Quién? ¿Qué amigo? Oiga, Bremer, creo que eso no es asunto suyo. Claro. Señor Bremer, ¿qué es lo que le pasa? ¡Señor Bremer! Señor Bremer, es un placer verle. ¿En qué puedo ayudarle? Se ha vuelto loco. Acabo de estar con la señora Vandermeer y lleva puesto un broche de plata. ¿Y qué? Es el que yo le regalé a mi mujer. Seguro que no es ese. Lo llevaba en el vestido el día que la traje aquí para el entierro. Señor Bremer, le aseguro que... conseguirlo de una forma, robándoselo a mi Aida antes de enterrarla. Señor Bremer, le aseguro que... Estoy seguro de que no es lo único que ha robado. ¿Qué tiene ahí dentro? Material de trabajo, cosas de la profesión. Es muy, muy desagradable. ¡Ábralo! Es que no tengo la llave. ¿Con que no la tiene, eh? Bien, no hace falta. Señor Bremer, por favor. Déjelo, ese armario es muy valioso. ¡Maldito robatumbas!
Samuel, ¿qué ha pasado? Un accidente. Un terrible accidente. Oh, Dios mío. Entró aquí e intentó robarme. Pero si es Warren Bremen, era incapaz de robar a nadie. Me atacó y tuve que defenderme. Lo descubrió, ¿verdad? ¿Vas a quedarte ahí plantado o vas a ayudarme antes de que venga alguien? Le echarán de menos. Eso no importa. Si no dices nada, no tenemos por qué preocuparnos. Con estas cosas siempre hay por qué preocuparse. Pues yo te digo que no. Así que, olvídalo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Señor Roller. Sherry, me alegro de verle. Señor Claxton. ¿A qué debemos el placer? ¿Trabajo? Podría ser. Busco a Warren Bremer. Ah, sí. Un buen hombre. Extraordinario, diría yo. ¿Le han visto? ¿Tú le has visto? No, yo no. ¿Es que ha pasado algo? Bueno, ha desaparecido. La última vez que la vieron estaba en la calle hablando con Betty Vandermeer de algo. ¿Y ella qué ha dicho? Solo que le notó muy extraño. ¿Ah? Ahora que lo pienso, la otra noche le vi dando tumbos con una botella de whisky en la mano y gruñendo porque echaba mucho de menos a Aida. Hemos visto casos trágicos como ese. ¿No es así, Theodore? Así es, Samuel. Pobre Warren. Siga buscando, Sherry. Lo encontrará. Perdonen la molestia. ¿Estás preocupado? No. Ya has oído al sheriff. No sospecha nada. Betty, su conversación ha hecho la cena aún más deliciosa. Bueno, espero que la próxima vez que venga se quede un poquito más. Haré todo lo posible por complacerla. No quiero que vuelva a venir por aquí. Ella no opina lo mismo. No vuelva por aquí. ¿Ocurre algo, Tai? No, madre. Samuel Tumbas ya se iba. Cuida tus modales. Para ti es el señor Roller. Sí, madre. Si vuelvo a verle, le echaré los perros. ¿Qué estás haciendo? Relajarme. Disfrutar un poco. Sabes que no lo aguanto. Deberías ir acostumbrándote al humo de mi pipa. El Cavendish es bueno. He estado pensando... A ver, ¿en qué? En Betty Vandermeer. ¿Qué le ocurre? Te aprovechas de todas esas pobres viudas cuando más vulnerables son. Lo que estás haciendo es inmoral. ¿A dónde quieres ir a parar? Betty Vandermeer no significa nada para ti. Tienes a las otras. Seguro que puedes prescindir de ella. Disfrutaré de ella el viernes que viene. Yo he arado el campo y recogeré la cosecha. No en este caso. ¿A ti qué más te da? ¿Qué pasaría si el sheriff descubriera que mataste a Bremer? Lo hice en defensa propia. Eso es algo muy discutible porque le robaste a su difunta esposa. ¿Crees que tú puedes hablar? Tienes un armario lleno de pequeños recuerdos. Eres tan culpable como yo. Eso no es cierto, Roller. El castigo por robar joyas no es el mismo que por cometer un asesinato. Hasta ahí estás dispuesto a llegar, ¿eh? Espero que no sea necesario. Pero siento admiración por Betty Vandermeer desde hace tiempo
y francamente creo que es demasiado buena para ti. ¿De verdad? Piénsalo. ¿No te das cuenta de que tienes mucho más que perder que yo? Por tu silencio, supongo que admites la verdad de todo lo que he dicho. Perfectamente. Y que me dejarás a Betty Vandermeer a mí. ¿Cuánto tiempo vas a permitir que se quede? ¿Por qué lo dices? Puede que no te hayas dado cuenta, pero yo soy el único cliente aparte de él. Es como si estuviera calculando las medidas de tu ataúd. Hazme caso. Deshazte de él antes de que se te vaya la clientela. ¿Qué quieres? Normalmente no bebes tanto. Sam, tengo que pedirte que te vayas. ¿Por qué? La verdad es que pones nerviosa a la gente. Espantas a los clientes. El único cliente que veo es él. ¿A qué viene esto? Quizás sea por tu oficio. No es nada personal, lo siento. Es por algo. ¿Cómo se te ocurre largarte y dejarme todo el trabajo? He tenido que encargarme yo solo del funeral de hoy. Pues más vale que te prepares para otro. ¿Quién ha muerto? Ty Vandermeer. ¿El hijo de Betty? Le he visto antes y estaba muy bien. No por mucho tiempo. No me ha importado lo del cuatrero. Ni siquiera lo de ese ladrón. Pero no voy a ser cómplice de un asesinato. Cuando ya tienes sangre en las manos, da lo mismo. Es igual que sean 8 que 80. ¡Te prohíbo hacer eso! ¿Me lo prohíbes? ¿Me lo prohíbes? ¿Tú? ¿Quieres que te diga una cosa? Te veo muy mayor últimamente, amigo Claston. Samuel, no lo hagas. Hemos sido socios durante más de 15 años. Yo creo que es suficiente. No lo harás. No lo harás. Ya lo he hecho. Si hay alguna forma, lo que sea, te mataré. Volveré. ¿De la tumba? Si lo haces, Theodore, serás el primero. Como siempre decías, guarda y hallarás.
¿Y el señor Claxton? Ha ido al este para visitar a un familiar que está enfermo. ¿Cuándo volverá? No me lo ha dicho. Pero creo que tardará. ¿Recuerdas el anillo del rubí que siempre lleva el señor Claxton? Sí, señor. ¿No lo has visto? Creía que el señor Claxton nunca se lo quitaba. Le preocupaba que pudieran robárselo durante el viaje, por eso me lo dejó para que se lo guardara. Pero me parece que lo he perdido. ¿No lo has visto? Oh, no. Si lo encuentro, se lo daré. Quiero que saques el armario del señor Claxton de aquí. ¿Y dónde lo pongo? Me da igual. Haz leña con él. Y utiliza para algo los clavos. ¿No se enfadará el señor Claxton? ¡Basta de preguntas y haz enseguida lo que he dicho! ¡Deshazte de él! Señor Roller, ¿por qué enterramos a ese hombre esta noche? Porque mañana tengo un día muy ocupado, Andrew. Y a él no creo que le importe. Es Claxton. No, señor. No he visto nada. Y usted dijo que el señor Claxton estaba de viaje. Sí. A lo mejor es que ha vuelto. ¿Será eso? Andrew, no digas tonterías. Lo sabría si hubiera vuelto. ¿Ve aquello? Solo es la sombra de un árbol seco. ¿Se encuentra bien, señor Roller? Claro. Mejor que nunca. ¡Ya! Samuel, Samuel, por favor, ¿qué quieres que haga? Es la primera vez que me ocurre esto. Siempre he cumplido de maravilla. No te preocupes. Y no le des importancia. Será algo pasajero. ¿Te vas ya? Así descansará Samuel. Me siento muy raro últimamente. Sí, pareces preocupado. ¿Tú crees que es posible que alguien vuelva de la tumba después de muerto? ¿Qué pregunta más rara? Claro que no. ¿Por qué lo dices? Por nada. Oh, ya sé lo que te pasa. ¿Qué? Preocupaciones del trabajo. Oh, sí, sí, eso es. Exactamente. Pobre Samuel. Buenas noches. Nunca, nunca di motivo a una viuda para que abandonara mi cama. Ellas siempre decían: otra vez, querido Samuel, por favor, no podríamos... Huelo humo de pipa. Tabaco Cavendish. ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¿Qué es lo que me está pasando?
Sé que está muerto. Yo lo maté. Con esto. Quizá, si viera el cadáver, me calmaría. Nadie vuelve de la tumba, Thior. Ha sido muy amable al ocuparse del servicio. Es lo menos que podía hacer. Es un ataúd muy raro. Lo hice con el armario del señor Claston. Ese fue el último deseo de Samuel. Nunca había visto nada tan raro. Guarda y hallarás. Así fue como Samuel Tumba se convirtió en su último cliente. Le mató de miedo un fantasma del pasado. Andrew se quedó con el negocio y, por desgracia para él, también se quedó con el revólver maldito.